mal. Y dije, ay, me cambiaron de ciudad. Que no, Guadalajara, somos México, Guadalajara. ¡Viva México! Ok, miren. Ay, mi trono. Me encanta. Ay, ¿a poco no? Oigan, déjenme les platico una cosita. Les prometo que no les voy a hablar muchísimo, muchísimo más que al principio. Ahorita, es que, ¿cómo está el tráfico, eh? No es neta. Me salió la tapatía. Es la verdad. Es el tráfico, pero ¿saben qué? Me encanta Guadalajara, así como todo dinámico, me encanta. Ok, les voy a decir por qué pedí el trono, porque necesito hablar con ustedes. Que tengo desde el 24 de diciembre que no estoy en la casa de ustedes. Vivía yo en Connecticut, ahí cerquita de Nueva York, y me cambié a Arkansas. Pero mi marido está sacando cajas. Yo he estado de gira, me fui a Texas, me fui a California, me fui a Oregon y luego me fui a un crucero con David Foster. Y ay, perdón, es que acabo de tirarles un nombre por aquí, David Foster. Y pues ya estoy aquí en Guadalajara, estoy súper contenta. Y bueno, me da muchísimo gusto verlos, ver este teatro. Yo ya he tenido muchas ganas de venir a este fabuloso teatro, a este fabuloso recinto. A ver, salud. No, es agua con limón. Nomás que a veces me ponen una copita y piensan que estoy de aquí de Briaga, pero no. No. Bueno, lo que oyeron se llama el de la fantasía. Y todo el mundo tiene esta familiaridad con esta fabulosa canción. Es de la película La Misión y luego se le puso una letra preciosa. Y habla de un sueño, habla del sueño de unir a la humanidad, de unir en paz y humanidad, como las nubes que vuelan. Y me encanta esa letra, me encanta. Decidí abrir este show así, porque es algo que nos une, ese sueño de vivir en paz. Es algo que yo creo que a todos los tapatíos, a todos los mexicanos nos une. Y nos une con el mundo. Y además es porque, pues, ustedes ya se dieron cuenta que yo soy cantante de ópera, ¿sí? Más o menos. Soy cantante de ópera. Yo me formé aquí. Yo nací aquí, en Guadalajara. Esta ciudad me engendró. A esta ciudad me debo. Y bueno, aquí estudié en la Escuela de Música y perdónenme porque después ya no voy a hablar tanto, lo que pasa es que ahorita es necesario que les explique cómo va a ir el show. Porque yo canto el crossover clásico que le dicen pópera por este asunto de que la ópera se trata de una mujer generalmente muy bella, así como pues... como si fuera tapatía, pero siempre o se mata o se muere de tuberculosis. Y yo estuve en este asunto de America's Got Talent. Sí, oigan, a propósito, el video de presentación me equivoqué yo. Yo mandé ese video, que no debía de haber dicho las cosas en inglés, perdón, es que ando loca, pero esto, pues lo entendieron, ¿no? Sí, lo entendieron. Yo quedé en segundo lugar de America's Got Talent, y cuando yo era cantante de ópera, o cuando he cantado ópera, a mí nunca me habían dado un micrófono. Yo decía, ¿por qué me dan la...? O sea, toda ofendida, yo así, ¿qué te pasa? ¿Por qué me vas a dar un micrófono? Pues para que salgas por la televisión. Bueno, entonces, me enamoré de este género que mezcla o fusiona la ópera, esta manera de cantar, con la música más popular, con la música que le llega al corazón a todo el mundo y que me permite establecer una
una intimidad con mi audiencia, así como estamos ahorita. Y esta es como si fuera la sala de la casa de una servidora. Están en mi casa, su casa ahorita. Entonces quiero platicar con ustedes, quiero cantarles. Y esto me da la oportunidad, en lugar de estarme muriendo en el escenario, o de que alguien me esté matando en el escenario. Ahora, ahora vivo. Estoy viva con ustedes, para ustedes. Sí vamos a tener ópera. Sí vamos a tener, y les voy a decir más o menos de qué se trata. No voy a hablar tanto, otra vez, no se preocupen. Es mi silla, o sea, es su culpa. Y bueno, tenemos aquí también, quiero presentarles ahorita, ahorita les voy a ir presentando a estos muchachos, pero ahorita no, tenemos aquí, son fabulosos, pero luego les digo. Bienvenidos a esta noche que es un canto de esperanza. Una velada en la que quiero que me sigan, quiero que me den la mano. Nazco aquí en Guadalajara y claro que tengo que ofrecer al mundo un género diferente, y en mi búsqueda por este género, para grabar con la Orquesta Sinfónica de Londres un disco que está en todas las plataformas digitales, me encuentro claro con algo que tengo que meter, que tengo que poner allí, que habla del baile en las estrellas, de que me acompañes en una jornada, porque te voy a tener aquí cerca de mi corazón, y esta canción se llama Gira conmigo esta noche, ven a bailar esta noche conmigo. Thank you.
prima. No. Para acá. Si tú no me vas a entender.
Señor.